se viene con el golpe de cabeza para quedarse con el balón. El jugador iguala, corre la Quintana, se viene en posición central, va a quedarle para Bentaverri. Se caía la Quintana, le pega hacia adelante, viene con golpe de cabeza de Cucheno, la deja picar y seguir. Acá se viene el hondureño, está la pelota dentro del campo de juego. Espera compañía, viene Bentuche, quien lo acompaña, juega sobre Silva, le puede pegar pelota hacia adentro, lo tiene el jugador de Cerro Largo, está el gol, está el gol, está el gol. ¡Gol! ¡Y! Cerro Largo, un buen gol en el final, en el minuto 43, de forma increíble, eludiendo a Neto Volpi, consiguiendo un gol cuando todo el mundo miraba para el otro lado. Cristian Tizón elude a Volpi y el gol. Cerro Largo da la nota, le gana Peñarol un gol contra cero a los 43 y medio. Bueno, Bengoechea al fin la pasó bien, pero lo mejor lo hizo el número 10. Qué precioso pase, qué pase filtrado de Silva para la entrada de Tizón. Entre los zagueros puso la pelota, allá en la diagonal atacó muy bien Tizón y dejó por el camino el arquero, y suavecito de zurda, caño y adentro. Sorpresa, primero porque Bengoechea fue a buscar la pelota sobre la raya, no la perdió, la manejó bien, la controló, se fue hacia adentro, esperó que vinieran los compañeros y esta vez se la dio el que tenía camiseta blanca y celeste. Y entonces nació esta jugada, importante para Cerro Largo. Mirá qué golpe le da Cerro Largo en el último partido del torneo Apertura al Carbonero. Gana Cerro Largo 1-0, pero gran gol de Cerro Largo. Bien elaborado, fenomenal Silva con el pase filtrado para Tizón. Es el segundo de Tizón en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País.